¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? Soy yo, el payaso Kailitos, el payaso más guapo de Puebla. Ya sé que esto causa un conflicto con toda la gente, que años que estás re bien feo, años que ni me gustas. Pero aquí estás viendo mis videos. Es lo más importante. Bueno, ya lo leyeron en el título del video. Voy a hacer el video de las 100 preguntas en 5 minutos. Creo que nadie lo logra en 5 minutos. Yo trataré de hacerlo lo más rápido posible. Me trataré de apurar porque el día de hoy, ya nos vamos para un evento. Son ahorita las 17 con 27, que son como las... Ahí empezamos mal. Ay, rápido, rápido. ¿Qué es? 17, 50... 17 con 27 son las 5:27. Bueno, 5 y media. Ya son 5 y media. Me tengo que apurar porque solamente tengo como 10 o 15 minutos para grabar de rápido este video. Bueno. Vámonos, les dejé una publicación, se las voy a leer rápidamente. Amigos, he querido grabar el video de 100 preguntas en 5 minutos, pero siempre ha sido un completo fail, porque no me preguntan nada o se repiten las preguntas. Entonces dejen aquí abajo todas sus preguntas, por una por comentario, pero pueden comentar las veces que quieran. Escogeré 100 al azar. Ayúdenme a grabar el video para que salga su nombre en el próximo video. Ok, rápido. ¿Chilaquiles o enchiladas? Ay, ¿por qué empiezan tan difíciles sus preguntas? Enchiladas, enchiladas de mole poblano, sí. Y la última, neta, Carlos. ¿A Carlitos te consideras buen payaso? Creo que este men, o quién sabe quién sea atrás de una H en su perfil que ni siquiera se ve. Creo que es un hater, no sé. Pero bueno, vamos a darle un corazoncito. Sí, me considero muy buen payaso. Tan bueno soy que no me considero yo un buen payaso, sino que las personas me siguen contratando, me invitan a sus fiestas. O sea, si no fuera buen payaso, pues no viviría de esto. Rápido, vámonos para el siguiente. Sí, es un hater, sí. ¿Algún día serás un payaso con identidad propia? Me refiero sin parecerte a Cepillín. Tengo identidad propia, amigo. La tengo. Súper tengo una identidad propia. Súper admiro a Cepillín bastante y... No sé, o sea, ¿qué onda con tu pregunta? ¿Tienes una foto con el pelo corto? Se llama cabello, si no sabes. Cabello. Sí, tengo varias. ¿En verdad te consideras guapo? Sí, es un súper hater. Sí, y aparte es un eslogan. Sí. Payaso guapo de Puebla, super jala, sí. ¿Cuánto cuesta uno de tus shows? Ya lo dije. No sé si mi super editor, super profesional, que soy yo mismo, lo haya censurado, pero ya lo dije. ¿Y si hay de distintos precios? Sí, hay de distintos precios, claro, tengo diferentes paquetes. ¿Cuál es el más económico? El básico, ya, fácil. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? No lo sé. No sé, no lo sé, no sé. No sé qué pasa. Y no hagan preguntas tan difíciles. Si pudieras cambiar algo de tu vida en estos momentos, ¿qué sería? Mi problema visual. Realmente, sin mis lentes, no veo muy bien. Realmente, sí. Es lo que podré cambiar. Si no estuvieras haciendo lo que haces, ¿a qué te dedicarías? ¿Sería médico o sería enfermero? Sí. ¿Te han hecho bullying? No, nunca. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Tengo 6 perrijos. Pero no, no. Niños no. ¿Qué pasó después del video de Cepillín que se hizo viral? Uy, pasaron muchísimas cosas para bien. Crecí súper bien. Ya tenía yo una cantidad de seguidores. Bueno, seguí. Crecieron los números en seguidores en Facebook. ¿Te molestaron? Para nada. Siempre hay comentarios buenos y malos. Ya los leyeron en las preguntas que leí hace ratito. Pero así es la gente. Con nada tienes feliz a la gente. ¿Crees en las cosas paranormales? Sí, después de lo que les conté aquel día de la casa embrujada. Sí, sí creo en las cosas paranormales. ¿Cuál es tu canción favorita y tu género favorito? De rápido, una canción que he estado escuchando muchísimo así. Optimista, Caloncho. Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Se las dejo acá, ya. Todo bien al 100. ¿Cuándo jugamos Call of Duty? Cuando quieras, sí, cuando quieras. ¿Xbox o Play? Super Play. Play, 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 PlayStation. ¿Es Samsung o iPhone? O sea, iPhone. Pero por acá tengo también mi A50, o sea, es que es... Yo se los dije, no se compara iPhone con Android. No, no se puede. Pero iPhone. ¿Cuántos años tienes? 25 años. Y el 14 de diciembre cumplo 26 años. Acepto regalos. ¿Calor o frío? Calor. ¿Tienes novia? Que no, no, no tengo novia. La neta, no tengo. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta diseñar en la computadora. Me gusta estar aprendiendo cosas. Me gusta hacer muchas cosas. Pero mucho en la computadora. Sí, editar mis videos principalmente. ¿Estudias en alguna escuela? No, ya no estudio, no, ya no. ¿Eres gay? No, no, super no, no, turbo no. ¿Cómo por qué dirías eso, no? ¿No? ¿Vendrías algún día donde yo vivo a San Juan del Río Querétaro? Sí, sí iría, es más, hemos ido a San Juan del Río Querétaro, hemos ido a Ixmiquilpan Hidalgo, digo, si me contratan, yo voy, o sea, claro. ¿Cuál es el costo promedio de tus shows? Ya lo dije. ¿Estudiaste algo?
Sí, estudié enfermería y trunqué medicina. ¡Topan, qué galán! ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿Tienes hijos? No. ¿Cómo defines un buen evento de uno que no lo es? Es perspectiva, se siente el ambiente y son muchas cosas. ¿Cheto o champiñón? ¿Qué onda? No entiendo. ¡Ah! Cheto, yo creo. ¿Quieres tener hijos? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo le haces para quitarte la pena antes de un evento? Bueno, realmente antes de un evento yo sacudo las malas vibras. Yo antes de empezar un evento me persino y a entregarnos al 100 para las personas que pues ya me pagaron. Es lo único que hago. ¿Qué opina tu familia de que eres payaso? Bueno, pues mi mamá me apoya, inclusive me acompaña en algunos de mis eventos. Le gustan mis videos, es yo creo que mi fan número uno. Sí, mi mamá es mi familia. ¿Y ya? No tengo familia. No hay, no existen. O sea, no hay. ¿Tienes pareja? No tengo parejos ni los pies. Ni los pies. ¿Con quién vives? Con mi mamá. ¿Sigues teniendo trato con Cepillín? Pues en redes sociales, sí. Sí, porque no nos etiquetan en algunos memes. Sí. Si un maya se desmaya, ¿deja de ser maya? Nunca lo sabremos. ¡Niéguemelo! ¿Frío o calor? Calor. ¿Qué comida odias? No odio la comida, me encanta comer como lo que sea, neta. ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí, en un país primermundista. Súper sí, me encantaría. ¿Qué prefieres, dormir o comer? Yo creo que... dormir. Nada, comer, no, los dos, es un equilibrio. Yo te hice una pregunta por WhatsApp. ¡Ay, qué presumido de que tienes mi WhatsApp! ¡Oh, presumida! O sea, ok. ¿Tienes hermanos? Uno. ¿Tendrías más mascotas? Sí, super sí, turbo. Quiero un pastor belga Malinois, quiero un mastín napolitano. Y el perro que amo así super cañón, el schnauzer, sí. De hecho, a Wendy la quiero como si fuera schnauzer. ¿Qué metas tienes en la vida? Crecer, económica, personalmente, seguirme entregando, seguir creciendo con mi personaje y pues llegar a ser famoso. Ese es mi sueño. Digo, ya lo soy en los memes, pero falta. Eso es apenas, es un escalón, pero falta. Aparte del gran maestro Ricardo González Cepillín, ¿a qué otro artista, ya sea de música, danza, baile regional, admiras o quisiera hacer algo como él o ella? Saludos desde Monterrey, payaso guapo. Oh, pues saludos, James. Es que a varios, son bastantes. No solamente admiro a Cepillín, no solamente admiro a Cepi, a Frankie, admiro a bastantes. Admiro así cañón a todos los que se dedican al entretenimiento infantil, al 100% entretenimiento infantil. Los admiro bastante. Cepillín o Cailitos, ¿cuál disfrutas más al caracterizar? Disfruto los dos. ¿Te gustaría vivir en otra ciudad? Pues... sí, si me llevas a vivir a tu ciudad, ¿por qué no, verdad? ¿Te sigue gustando la medicina? Me encanta el ambroxol, el paracetamol, el trimetropin. Me encanta la medicina. Cualquier medicina yo me la tomo, ya. Me la tomo. A menos que sea inyectada, sí, sí es inyectada, ¿no? Sí, súper sí, me encanta la medicina. ¿Te ha vuelto a hablar Cepillín? Sí, súper sí. Inclusive, cada que viene a la ciudad de Puebla, está en el circo, voy y lo veo y es una persona increíble. Un amor de persona. Inclusive me quiere tanto que, miren, me da mis apes. ¿Te quieres casar? Depende de quién pregunta, ¿verdad? Maravillosa jugada. ¿Planeas hacer ASMR? Sí, ya hice. ¿Por qué no? ¿Se han burlado de ti por ser payaso? Pues, no. No entiendo por qué se deberían de burlar. No sé, no. No, realmente no. Otro payaso que admires. Todos los que se dedican al entretenimiento infantil. Aunque no sean famosos, aunque no sean conocidos, realmente todos los que se dedican al entretenimiento infantil son los payasos que yo admiro. Cantante favorito, mi cantante favorito es Maluma Baby. ¡Qué asco! No es cierto, o sea, ¿cómo creen? O sea, no, Maluma Baby no, obviamente es Bad Bunny. ¡Fuchi! ¡Bácala! No, ninguno de los dos. Mi cantante favorito, hay bastantes, pero sin duda... no sé, de los que he estado escuchando últimamente, Siddhartha. Y ahora que te vuelvo a ver, ya no quiero amanecer tan solo. Fernando, ¿qué onda, Vampi, con tu pregunta? ¿Te gusto yo? ¡Ay, qué asco! No, Vampi, no, ¿por qué? Fernando, otra vez. ¿Algún youtuber te cae? Sí, me agrada el canal de Fernando Travel Vlogs, aunque ya no sube nada de videos. ¿Con quién te gustaría colaborar? Me encantaría colaborar con cualquier persona que se acerque y diga, Cailitos, quiero grabar un video contigo.
son bienvenidos. ¿Cuándo juegas Real Gangster Crimen? No lo entiendo, te lo juro que no lo entiendo. Ya lo instalé, ¿eh? ¿PUBG o Free Fire? O sea, Bumpy, neta, o sea, ¿por qué es esta pregunta? Super Free Fire. Claro que no, PUBG, por siempre. ¿Cuál es tu libro y escritor favoritos? Es que quiero acordar el nombre, el título del libro. Sin duda, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, un clásico. PlayStation, Xbox, PlayStation. ¿Consejo para alguien que quiere iniciar en el mundo del entretenimiento? Pues, disfruta cada evento, llega temprano, prepárate todos los días, aprende algo nuevo de tus eventos. Si algo no te funciona en un evento, trata de cambiarlo, trata de mejorarlo, trata de mejorar en tu persona. Trata de invertir en tu imagen, no solamente es que cobres y comprarte ropa para ti, no, no, no. Inviértela a tu personaje. ¿Tu mejor memoria de la infancia? Recuerdo cuando yo estaba chamaco y me mandaron para la tienda. Regresé ¿Y qué le estaba contando? Mi mejor memoria de la infancia, bastantes. Realmente alguna travesura que hice, sí, vienen a mi memoria. Pero en verdad, recuerdos de mi infancia, yo creo que toda mi infancia fue bonita, toda mi infancia la disfruté. ¿A qué parte has viajado que más te ha gustado? Fuimos alguna vez a trabajar a Acapulco Guerrero, un evento hermoso, un público hermoso, y después del evento, obviamente, te quedas a disfrutar de la playa, te quedas a disfrutar y a conocer, y ha sido de mis lugares favoritos, Acapulco Guerrero. Hemos ido también a otros lugares con playa, como por ejemplo Oaxaca. Fuimos a Huajuapan de León, nos despegamos para ir a las playitas que hay por allá por Oaxaca. Fuimos a Puerto Angelito y por ahí. Pero no, 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 nada que ver con Acapulco Guerrero. ¿Te gusta tu trabajo? A mí no me gusta mi trabajo. A mí me encanta, a mí me apasiona mi trabajo. ¿Cuántos años tienes? 25 años. Y el 14 de diciembre cumpliré 26 años. Acepto regalos, Alejandra. ¿Qué teléfono tienes en tus manos? Tengo el iPhone 11. Lo tengo en mis manos. ¿Eres el del video famoso que lloras cuando ves a Cepillín? Sí, soy yo. ¿Series animadas favoritas? Me encantan las de los Looney Tunes, pero las nuevas me encantan bastante. Tienen muy buena calidad de dibujo. Están en HD 1080. No es cierto, están en HD 4K, un Link Mega. Están hermosas. ¿Consolas de videojuegos que has tenido a lo largo de tu vida? Tuve el PlayStation 1, el PlayStation 2. Ahorita tengo el 3. Tuve el 4 también, pero ya no existe conmigo. Y tuve el Xbox One All Digital, el que no trae esa cosita para los discos. Bueno, ese lo tuve. Vámonos a Instagram y tenemos por acá. ¿Has salido con alguna clienta? Sí, sí he salido. ¿Cuál es tu vestuario favorito? Ay, ¿por qué hacen esto? Todos mis vestuarios son favoritos, pero si quieren que les diga uno en especial, el que me regaló Cepillín es mi favorito. ¿Windows o Mac? He ocupado las dos, pero creo que Windows es más común que la gente tenga, entonces pues Windows. Fuera del trabajo, ¿cuáles son tus actividades favoritas? Me encanta nadar, me encanta pasear a mis perritos, me encanta bañar a mis perritos, aunque a veces las personas piensan que no disfruto bañar a mis perros, los disfruto bastante. ¿Siempre te has maquillado así desde el inicio? No. En el inicio no era este maquillaje, les voy a poner una foto así de rápido, ya. La quité, ya. Ese no es mi primer maquillaje. Y gracias al maestro Javier Corona o Chiquis Boy, que él fue el que diseñó este maquillaje tan bonito. A ver, acá hay dos preguntas. ¿Por qué decidiste ser payaso? Porque me apasiona, soy gracioso, me gusta y lo disfruto. Aparte de ser... ¿Qué te llevó a esto aparte de ser fan de Cepillín? Digo, fan de Cepillín he sido por toda la vida, pero hay una historia. Si no la conoces, te dejo rápido una entrevista. Corre a ver esa entrevista, pero la tienes que ir a ver y la tienes que... Y en WhatsApp tenemos por aquí otras... ¿Has ido sin ganas a un evento? Jamás he salido sin ganas desde mi casa, nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre voy y me entrego porque la gente ya pagó mi espectáculo, porque la gente me está contratando y porque la gente merece ver lo mejor de mí. La misma pregunta, ¿crees en las relaciones a distancia y un de llorar? No, la neta no creo en las relaciones a distancia. ¿Te has enamorado en algún evento? Sí, me enamoro en todos los eventos. Me enamoro de mi público, me enamoro de la gente que me contrata y nada, sí, la verdad sí es que salí con alguna chava de que conocí. Y saludos, Dana. Que no había olvidado tu papá. Saludos, suegro. Él sabe que lo quiero mucho. Me acaban de hacer una pregunta así de rápido ahorita en Instagram, antes de que termine el video. Me dicen, ¿Pepsi o Coca-Cola? O sea, Coca-Cola por siempre.
Inclusive si se dan cuenta, pues ya me lo estoy acabando. Pero sí, Coca-Cola por siempre, forever. ¡Ah, mi riñón! Profesor, que recuerdes bien. Bastantes, bastantes. La maestra Gina de español de la secundaria. El profe Carlos Lozada del bachiller. Y la miss de biología también, la miss de biología. Liz, la miss de biología. ¡Ah! Y Miss Lupita. ¿Te han contratado en un kinder? Sí, me contratan bastante para los kinders, para eventos infantiles, para el Día del Niño, me contratan bastante. ¿Video favorito de tu canal? Este. ¿Tu perro favorito? No sé, pero si se refiere a... ¿de caricaturas? Scooby-Doo. ¿Wendy o bebé? Ah, ya entendí la pregunta. ¿Wendy o bebé? Wendy. ¿Candy o bebé? ¡Ah! ¡No me hagan esto! Los amo a los dos por igual. Candy Landy. La verdad es que tengo 6 perritos, pero a los 6 los amo bastante. Pero sin duda Wendy es como que la que siempre está con nosotros, siempre es muy hermosa. Y yo siento que Wendy en verdad nos entiende. Yo creo que si Wendy pudiera hablar, Wendy hablaría con nosotros. Sí, la neta. Y dice acá, el crack Kevin, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, ya está haciendo la última pregunta. ¿Me saludas? Pues sí, hola Eric David, hola. Y hola a todas las personas que mandaron sus preguntas. Muchas gracias, espero que se hayan divertido tanto como me divertí yo. No sé cuánto duró el video, no sé si en verdad contesté las 100 preguntas, pero bueno, de eso se trata en las redes sociales. Bueno, compartan el video, denle me gusta, síganme en mis redes sociales. Les recuerdo que yo soy el payaso Cailitos, el payaso más guapo de Puebla. Adiós. Como frutas y verduras.